De un artista local que empezó con 5 años, gracias al esfuerzo de sus padres, que es un gran aficionado al flamenco, lo llevaba a la peña. Y él siempre se quedaba allí y se iba siempre de los últimos. ¡Guapo! Al otro día tenía que estudiar, al otro día tenía, pero sobre todo tenía por norma ir con la guitarra. A partir de ahí se establece los primeros acompañamientos con Paco Llama, con 7 años. Más tarde, con 10 años, lo recoge Fernando Rodríguez, la Pula de Casalla. Rafael Trena compartía entre Córdoba y Estepa. Y por último, Eduardo Rebollar, que fue el que lo soltó definitivamente en el máster. Ahí tiene la habilidad que tiene en el máster, las cuerdas que tiene, y cada uno de los profesores que ha tenido le ha enseñado algo. Pero si en que tú llegas a más, tienen en Estepa una escuela abierta de guitarra, y como esa forma de querer actuar, de estar, y queréis ir a más, la tiene también a través de las redes sociales. Y este artista local lo tenemos aquí hoy con la majestuosa guitarra y el saber estar en un escenario de Juan Antonio Marín.